Jay-Z confiesa públicamente que le fue infiel a Beyoncé. Jay-Z y Beyoncé, 3. En varias ocasiones se ha rumoreado sobre los problemas de pareja que atravesaban Beyoncé y Jay-Z, incluso se ha hablado de una posible infidelidad por parte del rapero. De hecho, en el último álbum de la artista estadounidense habla, en una canción, de este tema. Pero no ha sido hasta ahora cuando se ha confirmado la noticia de que le fue infiel a la cantante. El propio Jay-Z lo ha confesado públicamente en una entrevista este martes con The New York Times, en la que se ha sincerado y ha explicado cómo sobrevivió a su matrimonio con su mujer, con la que lleva casado desde el año 2008. Lo más duro es ver en la cara del otro el dolor que has causado y después tener que lidiar con ello, confesaba el cantante y productor, algo a lo que ya hizo referencia en una de sus canciones a la infidelidad a su mujer. De hecho, ha admitido que ambos salvaron su matrimonio gracias a la música, que utilizaron como terapia en esos momentos tan difíciles. Algunos de los temas los compusieron conjuntamente, aunque no está previsto que vean la luz. Tienes que sobrevivir y cuando entras en ese lugar, ¿qué sucede? Cierras todas las emociones y no puedes conectar. Incluso con las mujeres, por lo que no puedes conectarte con nada ni nadie. En mi caso, fue profundo. Y luego, todas las cosas pasan desde allí, la infidelidad, continuaba explicando. Después de mucho esfuerzo, solucionaron los problemas, al final del día realmente teníamos un respeto muy sano por el arte del otro. Creo que ella es increíble. Comentarios.